¿Qué pasa, tío? Resulta el mazo. ¿Qué pasa, Álvaro? Hostia, gracias por el cheer. Muchas gracias, tío. Eres el primer suscriptor, el primer cheer, todo. Lo agradezco, tío, de verdad. Me hace mucha ilusión. El stream hoy, pues hace 5 minutos. 5 minutos exactos. Musicón, musicota la de este juego, ¿eh? Es que me da potencia que no tengas más vivos, cabrón. Si se ve que te lo curras mucho. Ah, bueno, no te preocupes, tío. Tampoco... Yo hago todos los directos que puedo. Lo que pasa que, bueno, no tengo la labia ni la gracia que tienen otras personas. Yo eso lo tengo asumido, que yo no tengo mucho salero, digamos. Pero bueno, currar sí que me lo curro, ¿eh? Los marcos que pongo, todo, las tonterías esas que tengo de ahí de comandos y eso, pero bueno. Los viernes por la noche, que es cuando lo hago siempre, siempre entran las mismas personas. Y bueno, yo estoy a gusto, aunque sean 3 o 4, estoy a gusto. Pero como son siempre las mismas. Por Dios, que me alegro de verte. Ese Zarok intentó forzarme a entregar el artefacto de sombras. Quería liberar a los demonios de su tumba en el bosque encantado. Pero le dije, sí, le dije, no me puedes tocar, solo nadie. Y os... Muchas gracias, Álvaro, tío. La verdad que te lo agradezco. Eso le dije, que entonces me encerró aquí con todos esos locos. Ha sido horrible. No he conseguido que nadie me diga algo inteligible durante semana. Muy bien, ya encontraré yo mismo la salida. Gracias. Mira con atención todo lo que te rodea. Zarok ha dejado cosas que te pueden ser de ayuda. ¿Tú lo llegaste a jugar el Medieval? Está leyendo, pero no puedo. Nada, no te preocupes. No pasa nada, chaval. No pasa nada. Escudón. Ah, Herr Fortescue. Has vuelto del campo de batalla, ¿ya? ¿Eso está bien? Todos me dicen, Stungard, ¿qué piensas de esta espada o de este hacha? Pero yo les digo, ¡Nein!
La guerra moderna es una cuestión de ciencia, la ciencia de los escudos. Creo que deberías tomar mi escudo. Sí, es verdad que me lo dijiste, sí. Es mágico, Herr Fortescue. Algunos dicen que es mejor tener una espada mágica que un escudo mágico. Pero yo te digo que es mentira. Siempre que lo uses bien, este escudo te hará invencible. Escudo de oro. Pues yo el medieval lo tenía en la Play 1. Tenía el 1 y el 2. Me da rabia que no hayan sacado el remake del 2 también. Pero yo el 1 me lo acabé. Pues qué sería, el año 2000, me imagino. El año 2000. Y el año pasado lo volví a jugar en directo en YouTube y me lo volví a acabar. Por eso todavía ahora estoy jugando y me acuerdo de cosas, porque lo tengo reciente, de hace un año. Yo aquí ya estoy un poco atascado, me parece, a ver. Ya, pero lo tenían que haber sacado ya. Porque, por ejemplo, cuando sacaron el remasterizado del Crash Bandicoot, sacaron los tres Spyros. Y no entiendo por qué este no sacaron el 1 y el 2. Joder, además que hace 2 años ya que lo anunciaron, que tuvieron tiempo de sobra para hacer los dos, ¿eh? Tiempo de sobra tuvieron. Aquí en esta pantalla, no me acuerdo yo muy bien lo que había que hacer. Aquí tengo yo mis dudas. Pero el 2 sí que llega a jugar también, no me lo acabé, pero estaba muy guay, porque además ibas consiguiendo armaduras. O sea, una armadura, te ibas equipando con armadura. Molaba mucho. Es un poco caótica al principio porque no se ve. Aquí había que poner algo y no me acuerdo el qué. No tiene pinta de que eso no es. No, y este tampoco se pasa así. Sí, ¿sabes lo malo del remake? La cámara. La cámara sigue siendo igual de mala que en el original. Hace unos giros muy bruscos. Y muchas veces te juega malas pasadas. En los saltos, a lo mejor se mueve sola. O te atacan por detrás y la cámara no te ayuda. Eso es lo para mí lo peor que hicieron en este remake. Bueno, los gráficos tampoco son ninguna maravilla, ¿eh? Pero yo creo eso, que lo peor es la cámara. Vamos, se hicieron un remake fiel, pero al 100%. Porque no mejoraron nada. Ni el control, ni nada. Sí. Hace poco me terminé yo el Mario Odyssey de la Nintendo. Y sí que es verdad, que la cámara es una maravilla. Pero aquí es que es eso, son giros muy bruscos. Y encima lo normal es que puedas configurar la sensibilidad de la cámara. Porque los juegos de hoy en día
Te dejan configurar la sensibilidad. Este no te deja. Este es así y no puedes hacer nada. Pues lo único que puedes hacer es acostumbrarte. Ahí hay algo. No se lleva hasta esa zona de ahí. Pues aquí no puedo manejar la cámara yo. No es que me sale ahí el símbolo de prohibido. Te tienes que apañar como así. Aparte que tiene muchas caídas de FPS, ¿eh? Muchas, muchas. Desde el 64 piensa en Zelda, Mario o hasta el GoldenEye. Eran exquisitas. Yo es que la Nintendo 64 no la tuve. La tenían mis primos, pero sí sé que el Ocarina of Time dicen que es el mejor juego de la historia. Y el GoldenEye también lo tuvo mi primo. Y bueno, mi primo ahora tiene 32 años y siempre me dice que el GoldenEye... Que es un juegazo, que le encantó. Un juego buenísimo. Aquí me parece que había que usar esta mano, si no me falla la memoria. Pues sí. Sertar, coge el talismán del demonio de las sombras. Es una reliquia hereje, pero podría ayudarte a atravesar el territorio de los demonios de la sombra. Vale. Esto no me acuerdo de nada de lo que había que hacer. Esto parece que es aire, viento, fuego y... O sea, dije aire y viento. Agua. Ay. Pues esto no sé cómo va, tío. Pues no sé, yo creo que llevaré un poco más de la mitad. Llevo jugadas... 5 horas, creo. Ah, vale, está aquí el plano. Fuego. Ahora esto. Ahora esto. Y ahora esto. Ya está. No, a Ocarina of Time no jugué nunca. Lo probé... Muchas veces lo probé en emuladores, pero ya... Ya fue muchos años después y ya no lo veía... No me gustaba cómo se veía, vamos. Lo veía que... un juego viejo. Tampoco siento... Tengo de cáliz. Tú mira la cámara, ¿ves? Me mete aquí, así, sin más. ¿Qué has hecho? Una vez más, los demonios de la sombra siembran el caos en el territorio y todo. Sí, algún día tengo que jugarlo. Las más terribles y destructivas.
todas criaturas de la historia del mundo. Porque que todo el mundo diga que es el mejor juego de la historia tiene que ser por algo. Se dirigirán a las ruinas del castillo del rey peregrino. Galomir está condenada. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo se mata a estos tíos? No me acuerdo. Pero están quitando mucha vida aquí, ¿eh? Es la cámara. Como es muy tosca, muy mala. A ver, hombre. Tengo que coger el cáliz, que estaba abajo. 35% de almas. Sí, sí, ya te digo que lo dejaron exactamente igual que en el original. Que lo podían haber mejorado, pero no. Hicieron un remake fiel al 100% del original. Ay. A ver, adelantate. A matar, tío. 100%, ya puedo coger el cáliz. A ver si recuerdo por dónde era. Está en la tienda, no venden vida, solo venden munición. Otra cosa que tenía que haber puesto. Creo que no voy a pasar esta pantalla. Con muy poca vida. A ver. No voy a pasarlo esto. Tengo muy, muy poca vida. Encima me pasan estas cosas, tío. Que me caigo, me mato en el agua. Gracias a la maravillosa cámara. Nada, no tiene nada. No tienes nivel de dificultad ni nada. Lo único que tiene es que cuando te acabas el juego, desbloqueas el original. El de la Play 1. Puedes jugar como si fuera el antiguo. ¿Qué te parece? A volver a hacer toda la pantalla. Joder. Ay, espera.
que todo te da, tío. En este juego es muy difícil matar a un enemigo sin que te dé. Pero muy, muy difícil. Las colisiones y todo están muy mal hechas. Pero bueno, es un juego, a pesar de todo, me gusta. Pero tiene un ambiente así muy, muy a lo Tim Burton, que a mí me encanta. Vale, que aproveche, Álvaro. Vale, que se me desconectó la cámara. Todo va mal. El pájaro te da siempre, macho. Da igual que pongas el escudo, que no. Ah, no, pues no, no me da con el escudo. A ver. Dinerito. Bueno, tengo bastante vida ahora. Y la runa era aquí. Así. Así. Y así. Pero esto, has encontrado el talismán de sombras, vale.
a full de vida. A full, chaval. Tío, de detrás siempre. No lo veo. Aquí.
tío, como está cojudo. Un poco complicadete, ¿eh? Joder. Chaval, no puede ser, tío. Tercera vez que voy a intentar esa vez. Joder. Que no sé qué me estaba dando, tío. Me baja la vida y no sé por qué. Hacer esta mierda. Joder, tío, dejar de darme, por favor, es que es horrible, ¿eh? Manera, tío, de que no tengo. Este puto juego, tío. Imposible, tío. Es imposible, macho, que no te fulminen a hostias. Todo, absolutamente todo te da, tío. Todo. Poca vida en este nivel, tío, muy poca vida. ¡Puja el huevo, hombre! Ahí. ¿Y esto, tío? Qué bien. Ah, no la voy a pasar otra vez. Qué va, no la paso ni de aquí. Necesito más vida.
a full, full de vida. Ah, tío, no voy a ningún lado con cuatro botellas. Joder. Puedes parar un poco, puedes parar un poco, puedes parar. ¿Sí? Puedes pararte un poco. A ver. Dios. Es que te meto, es que te meto, tío, es que te meto. Te meto, hombre. Necesito más botellas. Esa botella estaba antes ahí. Es que, tío, aparece ahí de la puta nada. Así, sin más. Y ya me da. Otra vez. Es que 80 de vida de un toque, tío. 80. Parece que se le fue un poco ahí. Otros 80. No, 40 ahora. Otros 40. De cojones esta pantalla. Tío, es que no os veo venir, tío. Es que no. No se puede, no se puede, tío. Esto no se puede pasar. Esto no se puede pasar, tío. Así. Están sin sentido, tío. A ver, ¿no? Te digo yo, tío, que te sale siempre delante de la cara, tío. No da igual para dónde estés mirando. Pero siempre te va a dar. No lo paso, no lo paso.
Está bien. Es que, tío, es imposible que no dé, tío. No hay manera humana, tío, de que no te dé. Es que otra vez me dio, tío. ¿Qué cojones? Otra puta vez me dio, tío. No quiero ir a algún sitio a rellenar la vida, tío. Esto no... no es normal. Te digo yo, tío. Que todo te da, tío, no. Es imposible matar a un enemigo en este juego sin que te den, tío. Es imposible, macho. No veo, tío. Joder, mira la cámara, tío. Es de lujo esta cámara, tío. Joder. No veo, coño. Es que nada, tío. Es que te aparece de repente a un lado. Parece, de repente, tío, te da una hostia y a tomar por culo. A ver, tío, esto no... tengo que hacer algo, tío, aquí. Esto no... pasar de ellos y dejar el cáliz para más adelante. Pero no... así, tío. Estas colisiones tan cojonudas que tiene este juego. Marco Flamengo. Fortnite, gracias por el follow. Muere, muere. ¿Esta no? No, tío, caí al final, no me jodas, tío. Ya estaba muerto. No, no me jodas, tío. Cuarta vez, tío, con este puto nivel, tío. Que estoy amargado ya, eh. Joder, chaval. La cruz, tío, de nivel. ¡Oh! Qué pesadilla, tío. Vaya pesadilla, boludo. Tío, es que no los veo, macho, no los veo. Venga, darme, darme. Así. No sé quién me está dando, pero venga. Vamos a disparar, que me vais a dar. Tal. Tío. Ah, ya está. A ver si lo paso de esta, joder. Está bien, coño. Lo haces directamente a por las diablesas.
directamente a por ella si fuera. Joder, chico. Y me dan, tío. Manda cojones y me dio. Ahí. Subí. Queda atascado en todas las partes, este inútil. Venga, para abajo. Full, ¿no? Con la full no, tampoco. Nada, tiene manera de rellenar toda la vida. Esto y esto. A tope de vida ahora, a tope. ¿Dónde coño? ¿Pero por qué se mete aquí, tío, en estos arbustos? Es que no hay manera, tío, de que no te den, macho. Es imposible. Que me da siempre, tío. ¿Y ahora quién me dio, tío? Una puta rana, tío. Que ni se ve. Como el más rápido.
vamos bien. Flechas flamígeras. Aquí está. Pase esta ya, no sé qué voy a hacer. Preparar escudo. Vamos a ver. Tiene que ir de esta, ¿eh? Tiene que ir de esta. Fijo, vamos, ahora fijo. Ahora sí. Fuera, se acabó. Joder, menos mal. Coño. Por fin.
Una botella de vida, por favor. Hola, Isa. ¿Qué tal? Bien, llevo 1 hora y 5 minutos. Exactamente. Las ciénagas de los antiguos muertos. Conan, Conan. Ser de ayer, te digo hoy. Frío y oscuro, y con el hedor de la muerte, recordamos una antigua batalla que se libró aquí entre las fuerzas del bien y los tenebrosos ejércitos de Zarok. Ahora las ciénagas están cubiertas de muertos sin reposo. De nada sirven las armas ante la pesada armadura de un caballero. Pero no te metas en los pantanos.
Vale, esto ya me acuerdo. Estos había que matarlos con el mazo. Había que empujarlos. Muy bien. Tío. ¿Qué coño es esto? Ahora, vale. No entiendo lo del mazo este. Ahora. Flechas flamígeras. A ver, ¿qué más puedo pillar por aquí? 42, 89, ahí está. Ya está. A mí me pasan al Facebook a veces. Que me pone a lo mejor, no sé qué, hace 40 minutos. Y mira, es una notificación, a lo mejor. Pero de hace 2 días o cosas así. Sí. Pero tío, este mazo no funciona bien a veces. Bote yuca. Desapareció el puente. ¿Qué coño es esto? ¿Ves? A veces no funciona bien este puto mazo. ¿Dónde estoy? Que me empuja de una onda expansiva kilométrica esto, tío. No me cabe en la cabeza, tío, de verdad. Ay, si tengo que coger estos cascos que ni me acordaba. No sé por qué los tengo que coger tampoco. A ver, caminito, ¿por dónde es? Por aquí, ¿no? Hostia, ya hay una botella, tengo que llegar ahí como sea. Y va a ser por aquí, ¿no? Sí. Muy bien.
Muy bien, sí, señor. Aquí, aquí. Toma, ahora tengo una botella más. Bueno, aquí me quedan cosas por hacer, seguro. A ver. Por aquí no vine, ¿no? ¿Dónde voy, tío? Es que ¿por qué no corre? A veces saca el escudo y a veces corre, tío. No lo entiendo. Joder. A ver, ahí hay uno. Aquí hay esta mierda. Uf. 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 Madre mía. Sube, sube. Falta gente por matar. Me queda algún casco por coger, sí, ¿no? Me falta gente por matar para llegar al 100% de lo del cáliz. No sé dónde coño están. Falta gente por matar, tío. ¿Dónde están? Sí, como no pueda volver para atrás luego, no llego, claro. Vale, el último casco está aquí. Me da para el cáliz, tío. ¿Dónde está la gente? Pues me falta gente por matar. Ah, vale, hay más ahora. El 7. Ya está, ya puedo coger el cáliz. Y el cáliz, ¿dónde está? Que no me acuerdo.
creo que andaba por aquí el cáliz, ¿no? Listo. No me acuerdo ahora dónde tenía que ir. Ah, aquí. Que no, es que antes no vine por aquí. Bien, saludos, extranjero. Soy el barquero. Rapero. Ya las tengo. Te dejaré en la ciudad hundida de Melomi. ¿Qué te parece? Me parece que ya las tengo, tío. Son los cascos esos que cogí. Qué bondad la tuya. Sí que es un cambio encontrarse con un joven esqueleto educado después de batallar con esos zombies asquerosos. Sube a bordo. Pues ya está. Por ahora estoy cogiendo todos los cálices. Cálices, como se diga. Oye, vi ayer el vídeo tuyo ese del cumpleaños. O sea, a mí me daría vergüenza que se pusieran a cantar ahí en el bar. El cumpleaños feliz. Una botella, venga. Arco mágico, chaval. Pero... ¿Tu tío qué es? ¿El hermano de tu padre? ¿El otro cumpleañero? El marido de la gemela de tu madre. El marido de la otra gemelia. Antes me hicieron una donación, una mini donación. Me hicieron un chirit, un bit, no sé muy bien, debe ser 10 céntimos. Mírate, deben haber transcurrido 500 años desde la última vez que subiste al arca y parece que solo tienes 400. Ahora que estamos, la magia de Zarok ha hecho que la una vez tardida y mítica ciudad de Vermeer emerja de su tumba acuática. Hasta luego. Hasta luego. Ahora que no tienes a tu ejército, es más conveniente el sigilo que la carga frontal. Cuidado con los vigilantes. Mátalos antes de que te vean e invoquen a otros. ¿Qué cuenta? ¿Qué no tienes que cuenta? Buah, esto es todo de los peces que saltan, tío. Buah, esta pantalla es coñazo, me parece, ¿sabes? No cuentan para el cáliz estos. No me jodas. No cuentan para tal. Paso de tal. A ver.
esta pantalla era un poco, no sé, coñazo, me parece, o chunga. ¿Cómo se llega a esta zona, tío? ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Ya cenaste? Me cena bien, pedimos al Mike. Al Mike Express. Son las 3. Aquí son las 10 de la noche. Se llegaba a esta parte, tío, no me acuerdo. Uy, que me caigo. La banda sonora de este juego es buenísima. Muere, coño, muere. ¿Qué está haciendo? Hizo una bola. Nos vamos a tirar de mazo. ¡Uy! ¡Que me tira! Bueno, esto era un poco raro. Esta parte de aquí era rara y complicada. Runa del tiempo.
los artilugios de cristal que rodean el remolino. ¿Nunca comiste el maíz, en serio? Joder. Y salió de verdad, no sé qué hiciste toda tu vida. ¡No veo! Domino's Pizza. Domino's Pizza. Pizza. Joder, tío, me falta una runa, tío. ¿Dónde coño está? Joder, faltan dos, ¿no? Esta. Esta está metida. Falta esta runa. Vale, empezamos a dar vueltas, venga. Como un tontín. A dar vueltas como un tontín. Joder. Ya, ahí se... Ah, vale, este camino. Por aquí no fui, soy mongolín. Ah, no, sí que vine. Yo sí fui. Joder, esta puerta es que no se veía, tío. A ver. Ahí la runa. ¿Dónde estará? Anda, andará. Vale. Ok. Ok. No, no cené todavía. Tengo hambre. Cenaré una ensalada o algo. De pasar. De verdad que te veo hoy en el Instagram que tienes fiebre, no sé qué. Thank you.
Fue beber y vomitona. Se tapó las tartas de ayer. Juro. No hay más enemigos. Sí, sí. Ah, que el juego es guapísimo, ¿eh? Juego precioso. Falta alguien por matar. Está el cáliz aquí en esta pantalla. ¿Dónde está? Yo no entiendo nada. Ah, por aquí. ¿Estará aquí el cáliz? Bueno, pues igual sí. Oye, tío, está bien, ¿eh? Where is the cáliz? O como se diga en inglés. Cáliz. ¿Sí? Aquí está. No lo había visto yo antes. No sé. Pues no lo había visto antes. Siempre pasé por aquí, La runa amarilla iba... aquí. Ya me acuerdo. ¿Cup? ¿Qué es eso de cup? ¿Qué me dices de cup? Pasa.
Ah. Vale. Oh, ya está, ya me la pasé. Vale, con cáliz incluido. Bueno, cap es copa, ¿no? También. Cáliz, sí, bueno, cáliz. Cáliz tiene que tener otra palabra, seguro. ¿14 cáliz? Me parece que son 20. Pero no hace falta los cáliz para acabarse el juego. Ole, espadón que me va a dar. Hola Dani, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Tiene ahora una espada mágica? ¿Qué, Daniel, hombre? No puede ir a la guerra contra una armada de muertos vivientes sin una espada mágica. Llévate la mía y nunca tendrás que afinar otra espada. O no soy quien soy. Con tener un escudo mágico no basta, ¿sabes? Sin que importa lo que diga, hace gordo de Sevilla. Buen chico, porque yo iría mejor a la guerra con una bandeja de chuchería que con este escudo de niña mirria. ¿Qué me va a dar un escudo, tío? Dame esa espada. Ay, 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 vale, vale, vale. Señor espadón. Mira, chaval. Además, esta no tiene porcentaje. Puta madre. Bueno, voy a jugar la última y lo dejo porque ya llevo una hora y 40 minutos casi. ¿Tú sabes que si pones el comando exclamación uptime te dice cuánto tiempo llevo? Uptime. Uptime. Voy a jugar esta última. Sí. Bueno, se me cae el pelo, tío. Nada, esto creo que un par de directos más y lo acabo. Y luego Luigi's Mansion, no tengo pasta para comprarlo. Quería jugarlo porque es... sale el jueves y me quedo sin él. Cáliz está ahí. La ciudad antigua de Melomid fue destruida por las criaturas llamadas pues me... Donde pillé este juego, el Medieval está a 46. Sale a 60, ¿eh? Pero la verdad que está barato, 46. No lo había visto. Joder, con la cámara, tío. Es un caos esto. Yo pego palos aquí, a diestro y siniestro, sin control. Ah, muy bien. Conseguí una runa verde. Los lagos son bastante pesados, ¿eh? Ahora. Mola esta pandarina.
Hostia, no murió, chaval. No veo, tío. Sí, necesito una duración potente, sí. En dos días. Hostia, abrí los dos, tío. Buah, esta espada es la polla, eh. Tirarme aquí. A probar. Un secreto. Ah, vale, ya. ¿Esto qué es? A ver, que esto me suena. Joder, le dio pasta. Te pensé que se había quedado colgado. Aquí había que poner algo, pero no lo tengo. Puedes invocar al viejo dragón insertando dos gemas de dragón en las cuencas oculares del relieve. Ya, ya sé. Pues sí, sí que puedo. A ver. Vale, esto es un dragón. Hay que ponerle las gemas que las tengo aquí. Una. ¿Quién se atreve a entrar en mi guarida y despertar mi sueño? Ajá. Prepárate, hombrecito, porque al salir la carnacita sonrosada de tus huesos. Oh. Ya veo. En este caso, te sacaré los ojos. ¿Cómo? Ah, bueno, pues entonces solo te daré una buena paliza. Sí, de nuevo, ¿no? Hombre, no, me caí, tío. Esto es muy fácil. Parece que no es tan fácil como yo pensaba. Ah, sí, sí, ya está pasado.
bromas y se acabó. Ya está. Ya basta, me rindo. Me he salvado de verdad. ¿Para qué tenías que ir y hacer todo eso? Oye, toma esta poción de dragón y déjame en paz. Bébela cuando lo necesites. Te protegerá contra el calor y te permitirá escupir fuego. Ahora, vete de aquí. Muy bien. ¿Puedes invocar? Hay algo guay. Reviento a todos, chavales. Ya puedo recoger el cáliz. De puta madre. Vamos a por el cáliz. A ver, que estoy un poco desorientado. ¿Dónde coño está el principio, tío? Es que con esta cámara tan espectacular. Joder, era por aquí el camino, tío, no entiendo. Que haber un camino a la izquierda. Sí, es por aquí. Por aquí. Pero es que como... Gracias a la cámara no veo. Es por aquí. Cáliz. Ahí está. Joder. Muy bien. Voy a caerme. Ya está, pasada. Lo voy a dejar, Creo que lo voy a dejar. Porque 2 horas... Porque luego todo esto lo subo a YouTube. Mucho. ¿No podría ser esto una maravillosa atracción turística? Pasen y vean al poderoso Stengard. Vean al último de los centauros. Y vean a ese individuo de allí. Sí. El de ayer fue de 1 hora y cuarto. Es que el próximo héroe. ¡Ey! ¡Ey! ¿Y esta qué me da? Daniel, al fin te encuentro. Estaba tan preocupada por ti. Yo sé que tienes el corazón de un héroe, Daniel. Ahora tenemos que enseñárselo a los otros. ¿Te gustaría coger mis rayos mágicos? No tengo muchos, pero son muy potentes. Aquí sales entonces.
y mantén la cabeza alta. Uy, perdón, Daniel. Ahora ten cuidado. La buena gente de Galomir depende de ti. Tenía un rayo. Mira cómo... ¿Qué está haciendo? Bueno, pues lo dejo, Isa. No sé si en un directo más o dos me lo termino. A ver, pues no me queda mucho ya. Es que tengo todo el mapa casi todo descubierto. Me queda la, esto que es el guantelete de Gallows. Venga, voy a jugar esta última. No tengo una mierda de vida. Seguro que palmo. Ten cuidado y no despiertes a la serpiente de Galomir. Es una criatura sobrenatural de gran poder, a la que confinaron en... A ver. Ten cuidado y no... No entiendo esto lo que hace. Ah, vale, esto. Esto era guay. Ah, mira, tengo vida aquí. Vamos a empezar. Puta madre. Ya no le dispara. Ah, se queda ahí, al otro lado de la serpiente, tío. Más fácil de matarle imposible. Ay. Se quedó clavado en la pared, tío, qué bueno. Ah, les puedo dar así una vez. Y mueren solos. Vale, se va como incendiando poco a poco. ¿Aquí qué hay? No hay nada. Pues se van incendiando y van, deben de morir solos. No sé si eso lo ayudo yo con unas flechas a morir. Sí, muere solo. Bueno, para eso tengo las flechas de fuego también.
Ahora mi Jero. Joder, tío, ahora mira esto, tío. Siete, ocho, nueve. Nueve flechas, tío. A ver. Vale, el cáliz está aquí. No sé qué hay. Nada, nada. Un muslo de pollo. ¿Para qué les voy a tirar un muslo de pollo? Vale. Tengo que ponerme el traje de dragón para pasar por aquí. Esta serpiente me da, no me jodas. Ah, tío. Injusto es esto, joder. Van a matar, eh. Unos huevos. Se supone que esquivo esto, tío. Joder. Joder. Ay, me mata, tío. Manda huevos. Me va a matar, tío, porque no puedo hacer nada. Ay, injusto que es todo, tío. Desaparecido ya, ¿no? Vale. Yo tengo vida, tío. ¿Dónde voy yo así ahora? Hey man, what's up? How are you, man? Joder, jodidísimo de vida. Pues no, esa serpiente creo que no se puede matar porque es como fantasmagórica. Odio los baúles esos que explotan, tío. Hombre, aquí hay vida, menos mal. Si no me relleno una mierda. Mira, creo que el otro estaba al principio. Esto va a abrirme lo del cáliz, seguro, ahí está. Pero no lo puedo coger todavía. No mate suficiente peña. Flamígeras.
normales. Toma, te regalo. Ah, está aquí el final, ya está pasado esto. El cáliz, ¿dónde estaba? Aquí. Pues ya está. Ahora sí que lo dejo, ¿eh? Cojo lo que me den y lo dejo. Dame una botelluca de vida, hombre. Oh, toma, botella de vida, sí señor. 1, 2, 3, 4, 5, 7 tengo ya. Encima me relleno toda la vida, de puta madre. Bueno, ahora sí. Pues no. Un besi. Queda esta, la siguiente, el barco, y yo creo que se acaba ya. Tendré que darme 4 o 5 pantallas. Bueno, pues ahora, hasta mañana, porque mañana seguiré jugando, porque me lo quiero acabar. Así que nada, hasta luego.